¿Cómo estamos, YouTube? Bienvenidos otra vez más a un video de este canal Solo Refs. Aquí aprendemos los mejores refs en esto del género del rock y del metal. Hoy vamos a analizar el riff de la canción Seasons in the Abyss. Esta es de la banda Slayer. Muy pesada, muy buena. Y bueno, no vamos a hablar más. Empecemos a aprender este riff de esta canción. Vamos a iniciar con la guitarra afinada de manera que, que las notas estén media nota hacia abajo, ¿ok? Eso tiene que sonar así. Una vez que estamos ahí media nota hacia abajo, le subimos toda la distorsión lo más que dé a amplificador y empezamos con la primera parte. La primera parte va así. ¿Qué es? Vamos a tener la sexta al aire y vamos a pisar la quinta y la cuarta en el segundo traste. Tocamos eso una vez e inmediatamente tocamos la primera y segunda cuerda al aire. ¿Okay? Luego vamos a hacer en el segundo traste la quinta y la cuarta. ¿Sí? Quinta primero, luego la cuarta. Quedamos en el primer traste de la quinta cuerda. La doblamos ligeramente. ¿Okay? Luego dos veces un power chord aquí. Primer traste, sexta cuerda. Tercer traste, la quinta cuerda y tocamos eso. Para volver a empezar. Ok. Eso se repite varias veces. Hay una parte en que la guitarra... Pues hay dos guitarras, ¿no? En que una hace esto. Que es sexta al aire. Primer traste, sexta. Tercer traste, quinta. Segundo traste, quinta. ¿Sí? Y luego es lo mismo. Se repite. Una vez que acabamos aquí, ya empieza la siguiente parte que es como con un tono limpio, ¿ok? El tono limpio va de esta manera. ¿Ok? Esta parte vamos a poner estos dos dedos, el índice y el anular. Índice en la cuarta cuerda del segundo traste. Y en el anular en el tercer traste de la tercera cuerda, ¿sí? Y vamos a tocar desde la cuarta cuerda hasta la primera. Y nos devolvemos. ¿Sí? Luego hacemos, ¿sí? Como estos dedos ahí quietos, cuarta, tercera, cuarta, y vuelve y empieza esa misma subida y bajada. Ahí subimos este dedo, ponemos el del medio en el tercer traste de la cuarta cuerda y lo mismo, ¿sí? Luego subimos este dedo al tercer traste de la quinta, tocamos las primeras tres y luego en el segundo traste y otra vez las primeras tres cuerdas y se repite. ¿Sí? Entonces ahí vamos acá. ¿Sí? Se repite. Eso va unas cuantas veces y como siempre digo, no hay dos guitarras. Entonces una está haciendo esto, la otra ya está en un tono pesado siguiéndolo atrás. Está haciendo power chord en el séptimo traste de la quinta, noveno traste de la cuarta y está tocando ahí constantemente. ¿Sí? Luego se sube al octavo traste, lo mismo. Y termina en el quinto traste, ese mismo power chord, la misma posición. Perdón, el tercer traste y el segundo. Y vuelve y se repite, ¿no? Entonces va rápidamente. Uno,
Y con esta sexta al aire, quinta en el segundo traste. Luego un power chord en el primer traste de la sexta cuerda y en el tercer traste de la quinta. Y luego sexta y quinta cuerda en el tercer traste y luego en el segundo traste. Y se repite eso. Okay. Ya antes, para la última vez que eso pasa, antes de pasar a la siguiente sección del riff, en vez de hacer, vamos a hacer, que es este power chord aquí, ¿no? Quinta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda en el quinto, y luego lo movemos un traste abajo, ¿no? Y una vez que acabamos ahí, ya llega la siguiente parte del riff. ¿Cómo va esta parte? Vamos a poner la palma sobre las cuerdas, sexta cuerda, y vamos a tocar al aire, 2, 3, 5, ¿ok? Primero va al aire, 2, 3, luego ahora sí, 2, 3, 5, ¿sí? Luego hacemos 2, 3, 2. ¿Sí? Siempre con esa palma ahí. Luego vamos a hacer lo mismo. Ahí caemos en una barrita aquí pisando la cuarta y quinta cuerda en el segundo traste. Luego sexta en el tercero. ¿Sí? Luego al aire la sexta. Y luego esa barra en el primer traste pisando la quinta y cuarta cuerda. Y quedamos ahí en la sexta otra vez. ¿Sí? La sexta cuerda quedamos en el segundo traste para terminar, y eso se repite. Sí. Una vez que terminamos ahí, comienza la siguiente parte del riff. Esta parte estamos aquí tocando siempre pausado. Vamos a hacer, ¿sí?, una vez aquí pisando la quinta cuerda en el segundo traste, tres veces ahí pausada, y tocamos aquí primer dedo en la quinta cuerda del primer traste y la cuarta cuerda en el segundo traste con el dedo anular, ¿sí? Se repite. Y la siguiente vez es, ponemos este dedo en el segundo traste de la quinta y baja el primer traste de esa misma cuerda. ¿Sí? Entonces la primera vez es acá, la siguiente vez es, ¿sí?, despacio, eso suena así. ¿Ok? Eso se repite unas veces, y ya para que vuelva y repita esa parte de ese riff, vamos a hacer una barra aquí en el tercer traste y luego una barra aquí en el primer traste, ¿sí? Sexta y quinta, quinta y cuarta cuerda, ¿sí? Listo, y se repite. Ok, así va ese pedazo. Luego viene la siguiente parte, que es cuando están cantando, que es esencialmente lo mismo. Pero luego, en vez de hacerlo aquí, esa posición sube a las cuerdas de arriba. Para tocarlo ahí en el primer traste de la sexta y en el segundo traste de la quinta. ¿Sí? Lo mismo. Sí, es lo mismo. Y luego viene la parte del coro. En la parte del coro vamos a tocar la sexta al aire pisando la quinta en el segundo traste. Luego pasamos al tercer traste, un power chord ahí, sexta cuerda y quinta cuerda en el quinto. Bajamos esa misma posición, un traste. Y lo mismo, dos veces. Para volver a iniciar acá. ¿Listo? Una vez que terminamos ahí, pasamos al primer traste en la sexta cuerda, un power chord y quinta cuerda en el tercer traste. Y subimos toda esa posición hasta el cuarto traste. Y luego, ¿sí?, nos devolvemos ahí.
Entonces despacio todo ese pedazo ahí. Es la del coro, ¿no? Esa parte se repite. Y volvemos a la parte del verso. ¿Okay? Una vez que ponemos todas esas secciones juntas, tenemos el riff principal de esta canción, Seasons in the Abyss. Buenísima, muy bacana, Slayer, de las mejores bandas pesadas que han existido en la historia de esto del metal, ¿no? Pero bien, entonces practiquen con toda, distorsión al máximo y nos vemos en el siguiente video de Solo Riffs. Vamos a aprender los mejores riffs en el género del rock y del metal. Suerte.